Muy bien, esto vamos a conocer lo que se viene, la 15ª fecha del Campeonato de la Liga, para aquellos futboleros que están pendientes hoy a la mañana de lo que va a pasar, obviamente, este fin de semana. Atención, este día sábado hay dos partidos. En Sucre va a jugar el equipo de Royal Party frente a Universitario de Sucre a las 15 horas. Luego, Stronger será local el sábado en La Paz frente a Guavirá, 17 horas con 15 minutos. El día domingo va a continuar la 15ª fecha del Campeonato de la Liga. Nacional Potosí local frente a Real Potosí, clásico de la Villa Imperial. Aurora de Cochabamba será local frente a Bolívar a las 15 horas en Cochabamba. San José de Oruro, que es el puntero por diferencia de gol, será local frente a Wilterman a las 17 horas con 15 minutos. Van a cerrar la jornada en Warnes, Sport Boys frente al equipo de Oriente Petrolero, 19 horas con 30 minutos. Y el día lunes se va a jugar el único partido entre Blooming y el equipo de Destroyer. Con 19 horas con 30 minutos está programado este partido en el estadio Ramón Aguilera de Acostas. Pero vamos a ver cómo está la tabla de posiciones del campeonato de la liga. Atención, hasta la fecha 14, solo que adelantó San José y Destroyer el partido de la fecha 15. San José está puntero por diferencia de gol, pero con un partido más que el resto de los equipos, excepto Destroyer. Tiene 28 puntos y una mejor diferencia de gol que Stronger, que tiene también 28 puntos. Luego está Wilterman con 27 puntos en tercer lugar. Royal Party está cuarto con 26. 25 tiene Bolívar, 22 para el equipo de Sport Boys en la sexta posición. Sport Boys está a 6 puntos nada más de líder, a 2 victorias. Nacional Potosí tiene 21, 21 también tiene Oriente, que está octavo. Blooming está noveno con 19, 16 puntos para Guavirá en la décima posición. Destroyer en el puesto 11 con 15 puntos. 11 puntos tiene Aurora, 13 tiene Real Potosí, Universitario de Sucre con 10 unidades en el último lugar de la tabla de posiciones.